Quiero comenzar esta intervención felicitando a todos los españoles en el Día de Santiago, nuestro patrón. Precisamente hoy, cuando nuestras raíces y nuestra identidad están más en cuestión que nunca, es crucial reivindicar todo aquello que nos une. Quiero enviar también un mensaje de fuerza a todos los compatriotas que están pasando por momentos difíciles y un mensaje de esperanza. España saldrá adelante porque los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes. Queridos amigos, estimados adversarios, que copiaréis de aquí las ideas para luego traicionarlas, y eternos enemigos, que os prestaréis a combatirlas. Termina un curso político muy duro, en el que hemos constatado que, por desgracia, los diagnósticos y pronósticos que hicimos en la moción de censura se han ido confirmando y cumpliendo. El gobierno de Pedro Sánchez, aliado con todos los enemigos de la libertad y de la nación, ha colocado a España en una situación muy grave, que amenaza todavía con empeorar. Pero aún así, incluso después de ver cómo el gobierno se ríe de la Constitución que pisotea, quiero mandar un mensaje de esperanza. Son muchas las amenazas para la libertad, la prosperidad y la unidad de los españoles, pero son también muchos los logros conseguidos en muy poco tiempo, y eso nos debe ayudar a continuar. Vox es un partido muy joven, apenas lleva 2 años en las instituciones. Pero incluso desde antes de entrar ya dimos la batalla contra ese cambio de régimen que pretende la izquierda y que antes no tenía oposición. Así movilizamos a la sociedad española en septiembre de 2017 en todos los ayuntamientos y en una gigantesca movilización en la Plaza de Colón. Así, con vuestra ayuda, sentamos a los golpistas en el banquillo y por eso ahora podemos recurrir los indultos, el pago miserable de Sánchez a sus cómplices. Propiciamos el relevo en Andalucía, contra todo pronóstico, acabando con 40 años de socialismo corrompido en la región. Reabrimos todos los debates que la izquierda había declarado clausurados y que otros, acobardados, habían asumido: inmigración, género, derecho a la vida, memoria histórica, fronteras, autonomía, religión climática, subvenciones políticas. Hemos llevado todos esos temas a las tribunas y a los parlamentos donde ya no se hablaba de ellos, o mejor dicho, donde se imponían sin oposición alguna. Salvamos a Madrid y Murcia 2 veces de la amenaza de gobiernos socialcomunistas. Hemos liderado bajadas de impuestos en Madrid y en Andalucía. Presentamos una moción de censura para denunciar la deriva antidemocrática y antinacional de este gobierno, asumiendo nosotros los riesgos personales y el desgaste que otros no querían asumir. Nos convertimos hace meses en el primer partido nacional en Cataluña. Hemos hecho, en definitiva, todo lo que nos decían que no se podía hacer, que era imposible. Y no solo hemos actuado dentro de España, hemos puesto en marcha una fundación, la Fundación Disenso, para dar no la batalla, sino la guerra cultural dentro y fuera de nuestras fronteras. Proclamamos la Carta de Madrid, que han firmado ya centenares de personalidades y cargos públicos en toda América y en Europa. Una carta que advierte de la amenaza totalitaria narcocomunista, denunciando las maniobras del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, es decir, de quienes sostienen a tiranías como la cubana, de la que tristemente nuestro gobierno se ha convertido en cómplice al no denunciar la desaparición de cientos de personas y la represión en la isla. Hemos estado presentes en los procesos electorales de Perú, de Ecuador, denunciando los fraudes y las violencias de la izquierda en todo el continente, y hemos llevado esas denuncias al Parlamento Europeo. Impulsamos alianzas en Europa contra el totalitarismo que se está imponiendo en Bruselas y que ataca a la Unión Europea porque ataca a las naciones soberanas que forman parte de ella. Trabajamos en ello junto al gobierno polaco, el gobierno húngaro o junto al primer partido de Italia, entre otros muchos. Somos miembros de las primeras plataformas internacionales, Free Speech Alliance, por la libertad de expresión en las redes sociales. Y antes que nadie denunciamos la censura de la ultraizquierda en dichas redes sociales, la que permite hablar a los tiranos de Cuba o Venezuela, pero amordaza al anterior presidente de los Estados Unidos o a Vox. Y hemos exigido en instancias nacionales y europeas algo que nadie se atreve a decir: que China es culpable de la pandemia que todavía sufrimos, que China tiene que pagar, que China tiene que informar, que China tiene que explicar. No es posible que la comunidad internacional no lo exija y que ningún otro partido, salvo Vox, lo haga.
Y por todo esto hemos recibido miles de amenazas, cientos de agresiones, que el Gobierno no ha condenado nunca. De hecho, más de un ministro o portavoces de los partidos del Gobierno han alentado la violencia contra Vox. También, desde los principales medios de comunicación, se ha justificado la violencia contra Vox. Una violencia que, por supuesto, nunca se ha promovido desde Vox, ni aplaudido, ni justificado desde Vox, simplemente porque no ha existido. A nosotros, en cambio, nos han señalado desde el Gobierno, nos han señalado sus cómplices, algunos terroristas, nos han señalado los medios de comunicación, nos han señalado los sindicatos, nos ha señalado la patronal y algunas empresas del IBEX. Incluso el anterior vicepresidente del Gobierno nos mandó a sus secuaces para apedrearnos con la colaboración de quien todavía es ministro del Interior. Han hecho caricaturas inhumanas con nuestras víctimas del terrorismo. Nos han dicho, me han dicho, que pisoteo la sangre de esas víctimas. En fin, que no le gustamos ni a Otegi, ni a Ferreras, ni a la señora Botín. Y nos da igual, porque nosotros no hemos venido a gustarles a ellos, sino a representaros a vosotros. Y por eso, frente a su violencia y su odio, nosotros no nos hemos quedado callados ni nos vamos a quedar callados. Hemos denunciado todos los ataques y lo hemos hecho sin retroceder un milímetro. Hemos recurrido al Tribunal Constitucional todas las agresiones que este Gobierno lleva a cabo contra la democracia, contra la vida y contra la convivencia. Solo gracias a Vox se ha constatado por sentencia del Tribunal Constitucional que este Gobierno no tiene escrúpulo alguno en pisotear los derechos y las libertades. Y no lo hace para combatir la epidemia de China, sino para aumentar su propio poder y para escapar a cualquier control democrático. Solo Vox, contra todos, se mantuvo firme en la defensa de la Constitución. El Tribunal Constitucional ha tenido que darnos la razón, tarde, sobre los nombramientos ilegales de Sánchez e Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia. El Supremo ha atendido nuestra posición de repetir el juicio de Otegi en el caso Bateragune. Denunciaremos también la ley trans, cuyas versiones autonómicas el PP mantiene y defiende, y la aberración de la ley de memoria democrática, que traducida significa solo imposición totalitaria, y cuyas versiones autonómicas, por cierto, el PP tampoco quiere eliminar. Hemos apoyado un sindicato para los trabajadores de España, que ya tiene delegaciones en centenares de empresas y que denuncia a la mafia sindical de UGT y Comisiones Obreras, una mafia que está arruinando la economía de las clases trabajadoras. Por eso a UGT le paga el IBEX sus congresos y a Solidaridad le atacan algunos desde la patronal. Y todo esto en apenas 2 años. Todo lo que decían antes que era imposible, porque algunos quieren creer o hacernos creer que la dictadura progre es inevitable. Podéis tener la seguridad de que seguiremos haciendo cosas imposibles. Tened la certeza de que haremos viable una alternativa que reconstruya todo lo que han destruido, que levante de nuevo todo lo que han derribado, que haga avanzar todo lo que se ha retrocedido en bienestar, en derechos, en libertades, en convivencia y en unidad nacional. Por eso, hoy mismo, igual que ayer y que mañana, centenares de militantes, de simpatizantes, de diputados de Vox estarán en todas las calles de España, explicando nuestro discurso y enfrentándonos sin miedo al gobierno, a la violencia y a la manipulación. Hay motivos para la esperanza y el más importante es la determinación en cada uno de vosotros de no rendirse. El futuro pertenece a los patriotas. ¡Viva España!